La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, a través del Programa de Apoyo Económico de Colombia Mayor, anunció que desde el pasado 7 de septiembre iniciaron los respectivos pagos del subsidio al adulto mayor correspondientes a los meses de julio y agosto. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores que no se acerquen a realizar su cobro? Pues sencillamente entran en un proceso de bloqueo y posterior se les hacemos los respectivos llamados, donde no se acerquen a la Secretaría. Tendremos que retirarlos del programa. Hasta el próximo 27 de septiembre, esta población podrá acercarse a cualquiera de los 12 puntos de Fectis en Barranca Bermeja, de los cuales 10 están ubicados en el área urbana y 2 en los corregimientos El Centro y La Fortuna para reclamar el beneficio económico. Tenemos en los diferentes barrios o comunas de la ciudad, tenemos en el barrio María Eugenia, Villarelis, el barrio El Progreso, Cincuentenario, sector comercial, en el barrio San Silvestre, en el sector de acá del comercio tenemos en la 10 y en la novena también tenemos puntos ubicados. Según el despacho, este subsidio es otorgado por el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor y busca aumentar la protección de esta población que se encuentra desamparada, que no cuenta con una pensión, vive en la indigencia o en la extrema pobreza. Sí, recordarles a los adultos mayores que la fecha de pago vence el día 27 de septiembre. De no hacerlo, entrarían a proceso de bloqueos y retiro del programa, y pues eso es lo que no queremos, porque de eso también depende la calificación que nos den a nuestro municipio. Recuerde que a la hora de reclamar este auxilio, los beneficiarios deberán presentar el documento de identidad original o una autorización autenticada en notaría con la respectiva fotocopia de la cédula de la persona autorizada.